Me encuentro en la Unión Zaragoza, para ser exactos, aquí en el barrio Peña Blanca. Les comento que los habitantes de este barrio, así como los de Cuesta Blanca, se han organizado para pavimentar un tramo de difícil acceso para los vehículos. Les platico que los carros, los vehículos que vienen de Cuesta Blanca, muchas de las veces no pueden regresar por esta vía, por lo complicado que es pasar por una parte de esta subida. Me voy a trasladar en un ratito al lugar donde se va a llevar a cabo este trabajo para que ustedes vean y sepan dónde van a realizar este importante trabajo. Amigos y paisanos, pues aquí ya voy caminando en esta subida. Voy a llegar al lugar donde van a realizar el trabajo. Esta es la subida que está muy, es muy complicado transitar por ella, sobre todo así en la dirección como voy ahorita. De hecho, no van a pavimentar todo, solamente es un tramo, el tramo más difícil porque todo significaría pues bastante recursos, pero ahorita que llegue le vamos a preguntar a los encargados de este trabajo para que nos platiquen cómo está previsto resolver este problema que los ha quejado por bastante tiempo. Entonces aquí ya voy caminando, ya voy a llegar donde ya se están reuniendo algunos habitantes de aquí del barrio Peña Blanca y de Cuesta Blanca. Bueno, mis amigos y paisanos que me van a ver aquí a través de mi canal de Félix Ruiz, ya estoy aquí en el lugar donde van a iniciar con el trabajo. A mis espaldas, como pueden ver, ya llegaron algunos ciudadanos que habitan en estos dos barrios, de tanto de Peña Blanca como de Cuesta Blanca, pues ya se empezaron a organizar para poder iniciar con los trabajos. Tenemos conocimiento que van a poner la primera piedra y viene la autoridad más al ratito. Ya están preparando precisamente para que pues ir avanzando, y cuando llegue la autoridad para que esté constatando de este trabajo, pues ellos pues ya arranquen de manera formal. Ya están organizando, ya tienen aquí el material y van a empezar, ¿no? Esto es lo difícil, esto es lo difícil que existe cuando los carros tienen que salir por esta vía. Como les comentaba antes, los carros llegan, bajan por este camino, pero ya no regresan, tienen que dar la vuelta, es decir, por el camino, por el camino principal, ¿no? Entonces, en ocasiones pues se les dificulta porque tienen que dar más vueltas. Pues como ustedes pueden ver, pues ya están preparando, ya están organizándose bien para que más al ratito pues arranque esto de manera formal. Pues eso es lo bonito, mis amigos, el trabajo, el tequio, el trabajo en comunidad, bien organizados, desde luego. Me voy a acercar otro poquito para que alguien de los que están aquí ya presentes pues nos pueda comentar algo, ¿no? De viva voz. Lo que yo estoy tratando de comentarles pues es el conocimiento que tengo, ¿no? Pero pues vamos a pedirles a alguien que nos platique cómo está organizado la realización de este trabajo, ¿no? Y sobre todo que nos platique también cómo fue la motivación que se dio para sacar este trabajo y sobre todo esta necesidad. Bueno, pues aquí viene nuestro amigo Dilón, Santiago. Él es habitante de este barrio Peña Blanca y también es miembro del Comité Voluntario del Camino. Vamos a preguntarle qué nos puede decir acerca de este trabajo. Amigo Dilón, pues estamos viendo que van a iniciar con un trabajo. Quisiera que nos platicaras un poquito acerca de esta necesidad que tienen ustedes como habitantes de este barrio Peña Blanca y Cuesta Blanca en este trayecto que es muy difícil para los vehículos. Platícanos un poquito. Así es, Félix. Así que, pues en primer lugar, muy buenos días. Y pues agradecemos tu intervención en este trabajo, que es la motivación de los vecinos de acá de la comunidad de la Unión Zaragoza. Motivación de vecinos que pues también están fuera de nuestra comunidad, mas sin embargo, no se olvidan de nuestro pueblo. La inquietud de realizar este trabajo pues ha nacido por esta parte
que se ve en donde se va a realizar, es en donde más batallan los vehículos para pues el acceso. Y los que vivimos en esta parte, de hablándose acá del barrio Peña Blanca hasta el barrio de Cuesta Blanca, pues para pagar un viaje a veces nos cuesta, porque a veces los vehículos en esta parte es donde les cuesta para circular. Es por eso que se ha tomado esa inquietud de pues echarle cemento en lo que es la pura rodada de los vehículos, pues para que facilite un poquito el acceso de la circulación. Ese ha sido el motivo, ya que en tiempos de lluvia pues se deteriora mucho y pues ya no hay acceso, y esa ha sido la motivación con todos los vecinos que se encuentran presentes. El camino es libre de todos los vecinos, toda la comunidad. Entonces nosotros únicamente, pues voluntariamente nos hemos organizado para poder iniciar, claro, también con el apoyo de nuestras autoridades, pues todo va a ser posible. Bueno, pues estamos viendo que la necesidad existe, y no sé si quieras mandarle un mensaje a las personas quienes están apoyando este proyecto que ustedes se propusieron, para que ellos conozcan y sepan dónde está el trabajo que se está realizando. No sé si quisieras comentarle algo. Pues sí, claro que pues somos parte del comité, y pues sí, a todos nuestros vecinos pues les agradecemos por ese apoyo que pues siempre han tenido con la comunidad. Creo que no es la primera vez que ellos han aportado, y ni será la última vez que lo van a hacer. Yo confío en toda nuestra gente que pues se va a unir para el progreso de nuestra misma comunidad. A todos los vecinos quienes gusten hacer su aportación, pues será bien recibido. Hace una semana falleció el tío Dilón Ruiz. Él me había comentado de este proyecto y estaba muy entusiasmado en colaborar. ¿Qué le puedes decir desde aquí? Porque sabemos que él nos está escuchando. Pues claro que sí. Pues ahora sí que el finado tío Dilón fue uno de los vecinos que pues siempre tuvo esa inquietud de aportar con nuestra comunidad. Él nunca se negó, y creo que en lo personal pues siempre estuvo apoyando en los servicios que se ha tenido, en los trabajos, siempre estaba apoyando. Y no únicamente conmigo, lo ha hecho con todo el pueblo y todas las personas quienes pues lo apreciaron y supieron aceptar su apoyo. Pues creo que él siempre le dio de corazón. Él fue también uno de los que pues nos motivó a realizar este trabajo. Y pues así que a nombre de él, nosotros hoy estamos iniciando con esta obra que ha sido inquietud de muchos. Pero él siempre nos brindó su apoyo, e incluso en este trabajo también nos brindó su aportación. Es un hombre digno de reconocerlo, y creo que por muchos de los vecinos de nuestra comunidad, y no únicamente de la Unión Zaragoza, sino de muchos lugares, muchos pueblos, muchas regiones, él siempre aportó con sus amigos. Pues Dios lo ha llamado a la gloria, y pues desde allá él nos está derramando también sus bendiciones y está con nosotros. Estoy seguro que muchas personas que nos van a ver a través de este video pues se van a unir a esta causa. Es de gran necesidad, desde luego. Y como lo dijiste antes, pues el camino es de todos y es para todos. Pues mucha suerte, felicidades, y pues que todo salga bien. Pues muchísimas gracias, y pues gracias a todos los vecinos que son los que pues vamos a estar en este trabajo. Bueno, pues estamos viendo que ya están trabajando. Aquí vemos también a nuestro amigo Abraham Aparicio, que también él fue que nos dio el dato exacto que hoy empezaban, y pues aquí estoy. Pues ya están las personas, miren, eso es sinónimo de una buena organización, y aquí ya empezaron. Bueno, pues me encuentro aquí con Abraham Aparicio. Él es nativo de aquí del barrio Cuesta Blanca, y pues quisiéramos que nos dijera algo acerca de este trabajo, que nos dé su opinión, porque también sabemos que él está colaborando en este proyecto. Platícanos algo acerca de este importante trabajo que están haciendo en este camino que conduce de aquí del barrio Peña Blanca a Cuesta Blanca. Está bien, pues gracias que viniste a acompañarnos.
En ese día se acordó con la gente de este barrio que vamos a componer el camino, porque el camino está de bastante poco feo, se pone muy pesado para los vehículos. Pues antes era un camino así para personas, pero llegó el momento que pues tiene que haber un cambio, y pues ese cambio queremos que se haga realidad, y vamos a trabajar con los paisanos de este, la Unión Zaragoza. Les agradece mucho a todos que sí, de veras tienen ese gusto de trabajar, pues aquí vamos a estar con ellos hasta que empiece y hasta que se termine, pero no duden de todo, porque vamos a seguir trabajando, que quede bien, es lo que esperemos, para que todos los que vienen de fuera, pues les facilite más entrada y salida por ese lado, por lo que es un poquito más corto para salirse sobre la carretera internacional. Es todo mi palabra y gracias a todos. Pues miren, que aquí ya empezaron. Es esta área lo que van a pavimentar. Este es el acceso difícil, que los carros que llegan por esta vía pueden bajar, pero ya no pueden regresar. Entonces, pues es una necesidad que lo vieron primordial. Se organizaron y aquí ya empezó. Entonces, miren, aquí les estamos mostrando el inicio. Y pues vamos a tener a darnos la oportunidad de venir cuando ya esto se esté terminando, para que les mostremos a todos los que nos vayan a ver y a quienes, como lo decía mi amigo Dilón Santiago hace un momento, hay gente que está cooperando, que está aportando su granito de arena, gente que está, o personas que están en otros lugares, radicando desde luego. Bueno amigos, pues suscríbanse a mi canal, denle like, toquen la campanita, dejen sus comentarios, díganos en dónde se encuentran para que les podamos mandar saludos. Vamos a seguir haciendo más videos, mis amigos.